El gobierno nacional contempla vacunar a jóvenes de entre 12 y 18 años en una tercera fase del plan de inmunización que podría efectuarse en septiembre. Así lo dijo el viceministro de Salud, José Ruales, quien también se refirió a la reducción de casos de COVID-19 durante las últimas 3 semanas. Durante las últimas 3 semanas se ha registrado una disminución sostenida de los casos de COVID-19 a nivel nacional. Así lo confirmó este martes el viceministro de Salud, José Ruales, en una entrevista radial. Esta cartera de Estado realizará un muestreo para determinar en qué porcentaje este descenso se debe a los efectos del último confinamiento, la vacunación y el desarrollo de anticuerpos de aquellos que ya han superado la enfermedad. Junto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, a partir de la próxima semana estamos programando un estudio nacional, una especie de censo de cero positividad. Es decir, vamos a tomar muestras en todo el país, en todos los cantones, para conocer a ciencia cierta cuántos tienen ya inmunidad, ya sea porque se contagiaron o porque recibieron la vacuna. Ruales adelanta que es muy pronto todavía para evidenciar los efectos de la campaña de vacunación en Ecuador. Hay buenos augurios, dice, pero recalca que no debe haber excesiva confianza, que los contagios, aunque en menor medida, aún son diarios, que el virus continúa cobrando vidas. Mientras la mayoría no esté vacunado, no podemos bajar la guardia en las medidas de bioprotección. Y habló también sobre los planes del gobierno en relación a la vacunación. Se aspira a conseguir vacunas de una sola dosis para acelerar el proceso. A partir de septiembre, dijo, los adolescentes podrían ser vacunados. Ahí se consideraría el grupo entre 12 y 18 años, ¿no? Que corresponde más o menos a 3.600.000 o 3.200.000 personas. Y ante la pregunta de si dentro de las acciones del gobierno está a disponer un nuevo confinamiento en el caso de rebrotes, el viceministro asegura que es una posibilidad, pero de manera focalizada, incluso por cantones. Para eso se hacen los estudios respectivos. No esperamos tomar medidas masivas, generales, esperamos que no. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.